Buenas tardes. Sí, veo que ya se me oye, o sea que vamos empezando, que iremos un poco justillos de tiempo, o sea que iremos un poco a la idea. Pero antes que nada, daros las gracias a todos por estar aquí esta tarde y dar también las gracias a la organización por todos los niveles de estos días, a nivel de conceptualización, de organización y del cuidado que han tenido pues, con todos los ponentes y asistentes. Y también quería empezar dando un poco las gracias por tener la oportunidad de confeccionar esta mesa sobre juventud y cultura con una especificidad, y es que sea con representantes que sean efectivamente jóvenes, quizá el que menos lo soy yo mismo, pero en cualquier caso creo que es muy importante porque no siempre es lo habitual, quizá ha tenido mucho que ver pues, que como parte del comité haya estado el equipo de Galaxia, que tenemos aquí a Iris, y por lo tanto creo que es importante que esto, que cuando se hable de juventud y cultura se haga pues, de esta perspectiva también en primera persona, especialmente porque muchas veces cuando se abordan estas cuestiones se termina debatiendo, teorizando, pontificando desde lo joven, desde una perspectiva externa, donde muchas veces el propio concepto de juventud se pone en cuestión de una forma rara, porque siempre me gusta decirlo un poco, que es un concepto que no es tan descriptivo, porque es verdad que a lo mejor en sociología o desde una perspectiva institucional, el concepto de juventud sí que se utiliza pues, para identificar un grupo etario muy concreto, una horquilla de edad muy reducida y que está especificada y que es objetiva, pero que en realidad el concepto de juventud no es tanto descriptivo sino como performativo. Es un concepto que se utiliza casi como un significante vacío, un sitio donde ir acumulando conceptos, tópicos, ideas, muchas otras categorías que a veces se cruzan con las lógicas generacionales. Se habla de millennials, generación Z, y que por lo tanto esto termina que se terminen pensando en la juventud en base a unos rasgos muy abstractos y de algún modo se diluyen las condiciones materiales y objetivas que determinan la experiencia de las personas jóvenes. Por lo tanto, el objetivo de esta mesa no era tanto pensar la juventud en relación a la cultura, sino pensarlo desde la juventud y hacerlo, como marcan las jornadas, pues en este contexto territorial, social y económico, como muy concreto en relación a las ciudades y los territorios intermedios. Y por esto un poco lo que queríamos hacer era empezar poniendo una mirada bastante situada a proyectos, experiencias y políticas concretas, y por lo tanto paso ya directamente a presentaros a los ponentes que tenemos aquí. Leo muy brevemente sus biografías para que los tengáis ubicados, y a partir de aquí ya os iré dando paso para que contéis un poco en primera persona vuestra experiencia y por qué de algún modo estáis hoy aquí. Tenemos a Carmen Abril, que es graduada en Sociología y máster en Cultura Contemporánea, Literatura y Comunicación Cultural. Actualmente da clases como profesora asociada en la Universidad de Valladolid y desempeña sobre todo labor editorial en La Perdiz Roja, que ahora entiendo que nos podrás contar sobre el proyecto, que es mucho más que una revista. Tenemos también a Germán Antón Turgueda, que es estudiante de doble grado de Derecho y Ciencias Políticas y que desde octubre de 2022, si no me equivoco, fue elegido como secretario del Consejo de Juventud de España, en donde ejerce como responsable de Educación y Cultura. También tenemos a Mario Obrero, que es poeta, es autor de los libros Peachtree City y Cerezas sobre la Muerte, en la bella Varsovia. Colabora en espacios de radio, televisión, encargándose de la difusión de la poesía, con un programa referente como es Un País para Leerlo, donde precisamente explora las geografías de la literatura y que además recientemente ha sido galardonado con el Premio Nacional de Juventud 2023 en la categoría de Cultura, o sea que felicidades. Y para terminar, pues Iris Hernández, que ya es gestora cultural, especializada en políticas culturales, ha trabajado previamente en instituciones como Intermedia de Matadero o la Comisión Europea, y desde 2019 es cofundadora y desarrolladora de proyectos culturales como Galaxia, Locus y El Cinorrio, que relacionan o ponen en conjunto la juventud, la salud mental comunitaria y la participación ciudadana. Y además ha sido, pues, ha formado parte, junto con Galaxia, del comité asesor de estas jornadas. Y por lo tanto, sin más, esto, empezamos haciendo una primera ronda como para presentar proyectos y utilizar esa primera persona para saber desde dónde hablamos y desde dónde abordamos la conceptualización de la cultura, y luego intentaremos ya entrar un poco más en cuestiones técnicas y teóricas. O sea que si quieres, vale. Carmen. Gracias, Edual, y bueno, gracias a la organización por contar con nosotras, invitarnos a este evento tan chulo. Voy muy rápido porque creo que andamos mal de tiempo. La Perdiz Roja es un proyecto asociativo, juvenil, cultural y castellano.
Que toma muchas formas porque es un magazine cultural digital de momento hasta que se lleve al papel. Organizamos también eventos, hacemos mesas redondas, bueno, somos poco a poco y muchos, en parte sin quererlo, una marca de camisetas últimamente. Es decir, bueno, nuestra actividad va un poco más allá de lo editorial. Y un poco nuestra idea o nuestro objetivo es ofrecer una imagen, una visión de Castilla, sin entrar demasiado a definir qué es Castilla, que esta es una de las cosas, pero ofrecer una visión de Castilla sin renunciar a la tradición, que sin renunciar a la tradición la contemporanice y la actualice y la presente de una manera que apetezca interactuar con ella, a la población joven. Ese es un poco nuestro objetivo. Pues nada, yo vengo del Consejo de la Juventud de España, me siento un poco como un poco impostor en este encuentro. Primero, dar las gracias al Ministerio por la invitación, porque al final el Consejo de la Juventud de España pues no realiza proyectos culturales, sino que realiza sin ciencia política. El Consejo de la Juventud de España fue creado por ley hace 40 años, cumplimos 40 años este año, y nuestra función principal es representar a la juventud en todos los espacios, principalmente al del Gobierno del Estado. Estamos formados por más de 60 entidades juveniles de ámbito estatal y por los consejos autonómicos. Y lo que reivindicamos sobre todo es la mejora un poco de la precarización de la juventud actualmente. Muchas gracias a todas. Yo vengo del pequeño mundo de la poesía. Me quería acordar, por tanto, hoy de Rosa Chacel, una poeta vallisoletana, que en su viaje a Nueva York hablaba del Hudson y decía en un momento, bueno, es el río Hudson, pero bien podría ser el Nilo, el Sena, el Tíber, o incluso yo creo que lo pensaría, podría ser el Pisuerga. Y creo que con la juventud nos pasa a veces esta confusión que tenemos con los ríos, ¿no? Yo creo que lo mencionaba Eudal muy bien, el concepto joven a veces es un cajón desastre en el que parecemos caber todas y con muy poca frecuencia hablamos de la adultez, como si fuera un saco donde cupieran todos los adultos. Parece que solo se habla de la juventud, de la niñez y de la tercera edad como grupos que son completamente homogéneos. Yo tengo la edad de Froilán, tengo muy poco que ver con Froilán. Entonces, desde esa diferencia vengo con la poesía y también siendo de Getafe, de alguien de las afueras de Madrid, de una ciudad periférica, de una ciudad obrera y con una creencia, vamos, nada religiosa ni espiritual, pero sí muy certera de que creo que la cultura está en manos de quien más la necesita y como acto de necesidad se refleja más, impacta más, cuanto más necesaria es. Y esas herramientas de creación de lenguaje, de definirse con otras palabras, tienen que estar, deben estar y de hecho están en donde más falta nos hace. Entonces, desde esa periferia, desde la periferia también del mundo cultural que puede ser la poesía con respecto a otros géneros, con respecto a otras actividades, pues encantado de saludaros. Pues muchas gracias. Vais súper rápido, qué bien. bueno, pues a ver, Galaxia ya lo hemos contado esta mañana, así que muy, muy breve. O sea, estoy en representación también de como un yo colectivo. Están mis compañeras Ana y Francesca ahí en el público, creo que haciendo una story. Y bueno, el proyecto surgió ya en 2020. Se posiciona en la heterogeneidad del sector cultural, desde una perspectiva crítica, desde el pensamiento situado, y desde unos modos de hacer cooperativos, como en gran resumen. Este año hemos estado como parte del comité asesor de estas jornadas y es verdad que la juventud tenga presencia ha sido como una de nuestras reivindicaciones constantes, así que muy contenta de que al final haya salido. Y en realidad, para empezar, me apetecía solo leeros como un cachito muy corto del informe de condiciones laborales y de vida de los artistas y los profesionales de la cultura que publicó el Observatorio Social de la Caixa en 2023, como solo un poco por contextualizar esta cosa de ser trabajadores culturales jóvenes. Y es que decía, los trabajadores sufren peores condiciones materiales de vida que otros grupos de edad. Así, el 70% de los menores de 35 años atraviesan dificultades económicas y el 63% trabajan de forma irregular. También son el grupo que manifiesta un menor equilibrio entre su vida personal, familiar y profesional. Y el que más ha considerado abandonar esta actividad. Así que bueno, que creo que también hoy estar aquí es intentar que no tengamos que abandonar, que podamos seguir. Y en esa cosa de, como ponía, de futuros, de renovación de imaginarios, pues eso.
Pues bien, realmente hemos ido muy rápido, teníamos más tiempo por eso, pero justo me ha venido a la mente que hace pocos días, creo que era Pablo Simón, que comentaba justamente cómo en términos de género y de edad se determina muchas veces en las tertulias cómo, por ejemplo, a las mujeres las cortan más y los jóvenes hablan más rápido y menos tiempo. Pues creo que lo estáis representando a la perfección. Esto era la performance. Pero bueno, en este sentido pues tendremos más espacio para el debate y también para que nos interesaba que pudiera haber tiempo para las preguntas y para que participaseis, o sea, que en este sentido abriremos pronto para poder escuchar también otras voces, pero pasamos ya un poco a la parte más de debate y sentiros libres de interpelaros entre vosotros y no hacerlo todo tan seguido como hemos hecho ahora, porque la primera pregunta que quería lanzaros y que habíamos hablado un poco es un poco genérica, pero yo planteaba la idea esta de qué hablamos cuando hablamos de cultura en ciudades intermedias y más desde una perspectiva joven. Y yo os lanzaba, y ahora no entraré mucho a discutirlo, pero esta idea que a mí me gusta mucho y que repito muchas veces del concepto de cultura tal y como lo plantea un autor que viene del pensamiento marxista como es Raymond Williams, que cuestionando otras nociones de cultura más asociadas a pensar la cultura solo como un ámbito espiritual, un ámbito autónomo, desligado, divorciado de la vida social y de las condiciones materiales, él propone una definición que es muy amplia, también muy materialista, que tiene que ver con ver la cultura como una forma de vida en su conjunto. Y en este sentido, pues él lo pone en relación pues, con todo el sistema de transportes, con la organización territorial, con el diseño urbano y metropolitano, con las formas que tengan las instituciones públicas, con las lógicas de desigualdad territorial, de desigualdad de clase, de desigualdad de género, etcétera, etcétera. Y en este sentido yo quería lanzarlos pues, con una batería de preguntas en base a eso, para preguntaros un poco desde qué perspectiva abordáis vosotros esta idea de cultura en vuestros proyectos, en vuestros trabajos, en vuestras prácticas artísticas y culturales, y también preguntaros qué papel debe tener la cultura en las ciudades intermedias, especialmente para una juventud que está sumida en la incertidumbre como ahora comentabas, en estas lógicas pues, de incertidumbre económica, de incertidumbre habitacional, de incertidumbre laboral, de incluso de temas de salud mental, y preguntarnos además cómo podemos acercarnos a esta cultura de forma que realmente tenga la capacidad de ser emancipadora, de cambiar las cosas y de transformarlo, dadas estas condiciones objetivas difíciles. Y por lo tanto lo dejo muy abierto y a partir de aquí pues, lo retomáis como queráis. Uf, son muchas cosas. Vale, pero empezando por la definición de cultura, que es una cosa pues, muy problemática, ¿no? Desde siempre es un concepto muy escurridizo. Entonces no me atrevo a dar una definición clara y muy, muy limitada de lo que es para nosotras cultura, pero nosotras la concebimos o la utilizamos, más allá de definirla de una manera u otra, como una herramienta. Nos parece que es un vehículo muy potente a través del que canalizar pues eso, emociones, afectividades, lazos que sirvan para... o sea, nuestro punto de partida es que a través de la intervención cultural se puede generar un impacto en el mundo material, ¿no? Siguiendo un poco esto que... entonces, eso, que la cultura va mucho más allá y es una herramienta muy poderosa. Entonces, nosotras la miramos desde este punto. Y no estoy de acuerdo con lo que dice Mario de que la cultura está donde más se necesita, tristemente, y en este caso, ¿no? Que hablamos de ciudades intermedias y ciudades más grandes, y especialmente para el caso de la juventud, siento como que hay dos agujeros, que todos sabemos cuáles son, ¿no? Uno empieza por M y otro por B, hacia donde la cultura va, son un poco sumideros. Y especialmente en cuanto a lo que se refiere a la cultura joven, pienso que los artistas jóvenes o la gente en el sector cultural en las ciudades intermedias siente o se tiene esta idea preconcebida de que hay que irse a estas grandes ciudades para triunfar, que realmente muchas veces es una trampa, no es así, ¿no? Porque precisamente porque todo el mundo está allí haciendo lo mismo, es mucho más difícil destacar, encontrar espacios o lo que sea, ¿no? Entonces, un poco lo que nosotras intentamos hacer desde la Perdiz Roja es pues contrarrestar eso, ¿no? También ser imanes de cultura joven, de... que la gente sienta que puede hacer cosas aquí que también van a tener una repercusión. Y la cultura nos parece eso, una herramienta muy poderosa, más allá de que hablemos de alta cultura, baja cultura, cultura popular, tradiciones, formas de hacer. Igual que con el caso de Castilla, no nos metemos demasiado a definirlo, somos gente de acción, entonces nos parece que la cultura es un vehículo muy bueno. Yo creo que, en primer lugar, tiene muchísima razón Udal cuando dice que hablamos muy rápido.
Cayetana Álvarez de Toledo, Rocío Monasterio, tú la ves en cualquier sitio y no hablan tan rápido. Y eso es verdad que tiene que ver con clase y tiene que ver con edad. Y luego es cierto que la institucionalización de la herramienta o de la gestión cultural en, pues pienso en Getafe, pienso en ciudades periféricas o que estén fuera de según qué centros, entendemos eso como centros. Claro, claro que no está tan presente, pero también es cierto que la necesidad que demanda precisamente los sectores que menos acceso tienen a métodos de expresión propios es algo que yo creo que está sobre la mesa. Por ejemplo, en la etimología, esto es muy hermoso y se ve muy, muy claro, me voy un poco para allá, que es como mi casa donde estoy cómodo, pero con el caballo nos pasa. Ecus, es como se decía en latín, sin embargo nos empezamos a pensar en lenguas romances y ninguna tiene ningún derivado de ecus. Ecuestre es la palabra culta, pero es que caballo, cabal, caballo, o sea, no encontramos. ¿Por qué? Porque quienes cuidaban a los caballos, ¿qué decían? Caballus, una palabra peyorativa, de clase baja, una palabra que correspondía a un estrato sociolingüístico, pero una palabra que era de quien cuidaba a ese caballo. ¿Quién acaba nombrando al caballo? ¿El que lo monta o el que lo cuida? El que lo cuida. Entonces, yo quiero pensar, no sé si a lo mejor con demasiado optimismo, que quienes estamos a cargo de hacer en general, quienes somos clase obrera, también necesitamos hacer nuestras expresiones culturales, nuestros métodos de decirnos con otras palabras. Es que al fin y al cabo viene a ser eso, ¿no? O sea, esa posibilidad propia, igual que tener una habitación propia, tener un lenguaje y tener una música, tener una cultura, en definitiva, propia y que nos nombre. Y luego, como decía Iris, me interesa mucho la perspectiva laboral. Apellidarse obrero yo creo que te predispone algunas cosas y a mí eso me importa un montón. Según venía en el metro, he cerrado el impuesto de IVA trimestral y he pagado 600 euros, además de los 180 que ya pago a la Seguridad Social mensualmente. Es muy curioso, y esta idea creo que también nos atañe mucho a todas, cómo la cultura se intenta mistificar. Yo creo que también apuntábamos un poco por ahí, ¿no? Como hay esa especie de discurso manido en el que muchas veces entramos en mala intención, ¿no? De qué importante es la cultura, la poesía, es que es algo especial, es algo diferente. Ya, bueno, pero las que trabajamos no somos diferentes. Yo estoy en una gestoría en mi pueblo donde soy igual que el frutero, donde soy igual que cualquier pequeña pyme y soy exactamente igual que mi madre, que es maestra de la escuela pública. Entonces, por supuesto, esa mistificación a veces no es malintencionada, pero una cosa es valorar y otra es poner los pies en la tierra y entender que si el Estado nos trata como a trabajadoras, también tenemos derecho a reivindicarnos como tales y desde la completa normalidad y el pragmatismo de hablar perfectamente, sí, de dinero, de hablar de condiciones y sobre todo de entender que eso es una especie de trampa, que cuando se te mistifica tanto se te pone una jaula de oro y de ahí no sales. Y esto es que lo vemos con la situación laboral de la cultura, lo vemos con la juventud, juventud divino tesoro, pero que no hablen mucho, lo vemos con las mujeres, ¿no? En toda la representación literaria que hay a lo largo de la historia de la mujer como objeto, pero nunca como sujeto, y entonces al final esa especie de bien intencionada valoración de lo que estamos haciendo nosotras y nosotros, pues no viene sino a darnos un poco una pequeña esquina estupenda en la que obrar. Yo creo que deberíamos intentar en muchas otras cosas, porque decíamos que era transversal la cultura y porque somos gente que vivimos en sitios, pagamos hipotecas, pagamos alquileres, pagamos y también somos parte de la vida pública, posicionarnos de vez en cuando en ese centro que también nos incumbe, nos atañe y del que formamos parte inevitablemente. Bueno, estoy súper de acuerdo, ya está. O sea, sí, gracias. O sea, en la respuesta a la pregunta que decías de cómo definimos cultura, sí que para Galaxia nos posicionamos siempre desde el trabajo cultural como trabajo y de hecho ayer y hoy como que hemos oído hablar mucho del derecho a la cultura, ¿no? Desde el derecho al acceso a la cultura, que claramente es muy importante, pero para que ocurra tiene que haber gente trabajando para hacer eso posible. Y es verdad que bueno, también desde nuestra posición de proyecto joven lo que vemos es que empiezan muchas iniciativas que desaparecen porque no se pueden sostener, porque no llegan, porque efectivamente llegas a tu trimestral y pues has facturado o no has facturado, ¿no? Y también aquí me gustaría como relacionarlo, además de con el concepto de fracaso, ¿no? Que creo que también es como es algo que está presente, hay muchos proyectos que no están hoy aquí y que no sabemos, o sea, muchas buenas ideas que lo fueron un inicio y que podrían haber sido una enorme aportación al sector que no llegan a desarrollarse nunca y que hay que también poner ahí el foco en
cuál es la responsabilidad desde las entidades programadoras, desde las instituciones, en dar esas herramientas para que justamente puedan salir adelante esos proyectos, pero también las consecuencias emocionales que tiene la precariedad, ¿no? Porque, pues, surprise, not surprise, nos afecta. Estamos regu. De hecho, en Galaxia en 2021 tuvimos un acompañamiento emocional para medir qué significaba trabajar en esto y qué impactos emocionales tenía. Y bueno, pues obviamente las conclusiones imagino que las sabéis, que es que nos afecta, que no saber si vas a poder pagar tu alquiler es una cuestión que obviamente no te permite pensar con toda la claridad con la que querrías. Y bueno, y que también estamos viendo al hablar con gente de otras generaciones que este abandono de recortes, o sea, que este abandono, estos recortes que se está viendo en cultura son, vamos, se confirman, no es una sensación, un espejismo que te dicen a ti como persona joven, no, es que este sector siempre ha sido precario, ¿no? Es como efectivamente estamos en un contexto socioeconómico concreto y somos como, creo que aquí personas que lo hemos vivido como... Ese es el relato que hemos vivido, no es un relato esperanzador, ¿no? Entonces creo que, bueno, que desde los proyectos culturales también estamos justamente intentando proponer constantemente relatos nuevos, ilusionantes, más amables, pero bueno, que también hay que dar cabida a eso. Sí, o sea, siguiendo un poco lo que comentabas, a mí lo que me gustaría un poco es contextualizar. Estamos hablando de juventud, pero ¿qué es la juventud? ¿Qué consideramos juventud? Juventud, para empezar, es de los 16 a los 30 años, aunque sí que es cierto que en el ámbito rural la Unión Europea lo considera a los 35. Pero cuando hablamos de juventud, hablamos de dos cosas. Hablamos, por un lado, de la precariedad de la juventud actual. Sí que es cierto que el mundo de la cultura es muy precario, existen empleos precarios, existe una remuneración muy baja, pero dentro de la juventud todavía más. Actualmente, la edad de emancipación en España, es decir, cuando puedes irte de casa a tus padres, tus madres o tutores legales, es 30,3. ¿Qué significa este dato, que sea 30,3? Que la juventud no se puede emancipar en España, que aunque queramos, aunque los titulares de algunos medios de comunicación ponga los jóvenes ya no se quieren ir de su casa a sus padres, no es una realidad, es que no podemos asumirlo. Hablar de juventud también significa que la media de emancipación en España es de en Europa, es de un 31%, cuando en España estamos hablando de un 15%. Es decir, estamos hablando de equiparación a la Unión Europea, pero España sigue mucho más atrás. Hablar de juventud significa que una de cada cinco personas trabajadoras jóvenes está en riesgo de pobreza severa. Es decir, antes siempre se ha hablado, cuando habla de cultura, siempre se ha hablado de la cultura del esfuerzo. No te preocupes, tú estudia, trabaja, que conseguirás un empleo mejor. Estudia, trabaja, que mejorarás tu situación socioeconómica. Pero eso no es una realidad. La realidad es que tenemos que hablar de los cuidados, tenemos que hablar de esas expectativas que se nos ha vendido a la generación Z, de que podemos ir mejores, de que saldremos mejores, saldremos más juntas, saldremos más ricas, pero no es la realidad. La realidad es que una de cada cinco personas trabajadoras jóvenes sigue en la pobreza. Y eso es un poco lo que queremos hablar, queremos contextualizar la juventud, queremos que se hable de juventud siempre. No queremos que se hable de juventud, queremos que cuando se hable de transición ecológica, se hable de juventud. Cuando se hable de políticas públicas de materia de cultura, se hable de juventud. Cuando se habla de socioeconómica, de derecho a la vivienda, se habla de juventud y no se deja la juventud como un cajón desastre en la implementación de políticas públicas. Y transversalizar la juventud significa que la juventud no esté hoy solo en una mesa de debate, sino que la juventud esté presente en todas las mesas y en todos los talleres que ha habido en este encuentro. Me hace mucha gracia y ya era lo que podía esperar y quería que en la pregunta sobre qué es la cultura hayamos hablado de las trimestrales del IVA y del precio del alquiler, lo cual es bastante significativo del enfoque. Yo quiero apuntar que a pesar de mi definición, ¿no? Intentando como hacer hincapié en el poder transformador de la cultura, no puedo estar más de acuerdo con vosotros. O sea, yo sufro esa precariedad en mis carnes, además bastante, o sea que corroboro lo que decís. Pero bueno, me he ido por otro lado. Perdón. No, al contrario, lo decía como en positivo de que creo que parte de tensionar este concepto de juventud en relación a la cultura tiene que ver con visibilizar todas estas condiciones. Y precisamente para llevarlo a otro de los temas que articulan pues, a estos encuentros, creo que es muy interesante también ver hasta qué punto intersecciona a esta realidad de la juventud con todo lo que hemos ido viendo en muchas de las mesas sobre la realidad geográfica, social y política de estos territorios intermedios y de este relato que se ha ido construyendo sobre la España vacía o la España vaciada, que creo que el matiz es importante porque, por ejemplo, la poeta y veterinaria María Sánchez siempre insiste mucho en la necesidad de hablar de España vaciada por poner el acento en lo que queda, pero también en el proceso político por el que se produce este vacío.
vaciamiento, pero es que muchas veces cuando se habla precisamente de todo este relato se pone en el centro como un sujeto principal de estas lógicas de desarraigo y de despoblación precisamente a la juventud como el sujeto que tiene que marcharse y que tiene que irse. Y por eso, de algún modo, quería preguntaros y lanzaros que desde vuestra experiencia o desde vuestros ámbitos de conocimiento, ¿cuáles creéis que son los principales retos de la juventud a la hora de crear espacios de participación y de agenciamiento cultural en estas ciudades, en estos territorios que no son ni la B ni la M, estos dos grandes agujeros negros? Y también, pues esto, creo que algunos temas ya han ido saliendo, la falta de recursos, la ausencia de instituciones educativas y culturales que apuesten realmente por una programación que no utilice el joven como un token y haga un poco de young washing en unos determinados momentos, sino que aposte realmente por programaciones que lo incorporen. Y al mismo tiempo, ¿qué riesgo veis? Porque una de las cosas que os había planteado, y si lo queréis retomar, pues fantástico, es uno de los riesgos de un discurso que ha ido apareciendo, creo, en los últimos tiempos, que frente a estas lógicas de despoblación, de migración, de expulsión de la población joven de estas ciudades, que antes se hablaba de la España donde, en la conferencia de ayer, la España donde no pasa nada, pues hay un relato que también apareció como que viene de la extrema derecha, que la forma de entender la respuesta a este fenómeno es no repensar las condiciones estructurales, económicas, sociales, que provocan estas migraciones, estas expulsiones, sino todo lo contrario, es decir, repensar estos territorios desde una perspectiva más tradicional, ya sea en lo familiar, ya sea en lo laboral, ya sea en todos los ámbitos. Por lo tanto, quería preguntaros por estos retos, por estas realidades y por este choque clase de discursos en torno a la juventud que se generan en el marco de esta lógica territorial. Me siento fatal empezando a hablar yo, que soy el de Madrid, porque decir, para todo esto vamos a hablar de territorialidades, espera, que llego yo, que soy laísta. Pero hay algo que es curioso. Hablábamos antes de los medios de comunicación y cómo, pues bueno, tendemos al simplismo, ¿no? Era Marc Strand también quien decía, se nos ha hecho creer que tratar a la gente como inútiles es democrático, tratarles como inteligentes es elitista. Y vivimos en ese contexto en el que parece que cuanto más sencillo y más mascado, pues más democrático. La cultura precisamente nos está demostrando lo contrario, que se puede convivir con lo complejo, que se puede convivir con lo que no se entiende. Uno no puede entender un poema a lo mejor, pero tampoco entiende los componentes químicos del ibuprofeno y se lo toma. Tampoco entiende la venta y uso de armas en el Estado español y, oye, tampoco parece que la gente salgamos a la calle, ¿no? O sea, la comprensión es un término curioso que lo achacamos mucho a ciertos sectores culturales. Es que no entiendo esto, es que no entiendo el arte. Y, en cambio, a otros parece que vivir en la no comprensión no nos tiene tan preocupadas. Pero desde ahí, desde esa salida de lo sintético, de los titulares, de ese discurso de prensa, que es el que nos guía actualmente, en un territorio como Getafe, como Madrid, pues nos han machacado mucho y el principal mensaje que hemos recibido ha sido siempre: somos el centro del centro, ¿no? O sea, tú tienes suerte porque tú eres madrileño, porque tú tienes acento neutro, porque tú no tienes ningún problema de transportes, porque... Claro, luego te das cuenta que ese ombligo del centralismo tiende a ser bastante chiquitito. Cuando tienes que hacer 1 hora y 20 de transporte público para ir a tu universidad, cuando no tienes un ambulatorio en tu barrio porque lo ha cerrado la Comunidad de Madrid, o cuando en tu aula de la escuela pública a la que acudes hay, en vez de 27, 30 alumnas, pues te empiezas a dar cuenta que a lo mejor el centralismo es demasiado central, se quedan Malasaña, Lavapiés y pocos barrios más, que a lo mejor también las periferias de lo que llamamos centralismo, tenemos una identidad además que está muy en lucha, que está en tensión, ¿no? Porque hay una especie de asimilación a esa grupa o a esa idea de somos el centro del centro y no lo somos. Y se nota perfectamente en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, por supuesto en nuestras actividades culturales, que vienen a ser bastante pocas, ¿no? Siempre está el mensaje de, bueno, vete a Madrid. Pero claro, en esa identidad no existente también hay mucho de interesante y yo creo que mucho que buscar. Para mí, por ejemplo, es muy significativo que los colegios públicos de mi comunidad, el 80% son actualmente bilingües. Yo, por ejemplo, he estudiado en un barrio Getafe y hasta cuarto de la ESO he dado toda la educación secundaria y primaria obligatoria en inglés, a excepción de lengua castellana y matemáticas. Cuando polemizamos tanto con el uso de las lenguas propias del Estado español en la escuela, cuando de repente escuchamos en esa prensa los mensajes de los niños de Cataluña no saben español, en Galicia se está perdiendo el castellano, yo casi toda mi educación la he hecho en inglés.
Entonces, es curioso cómo ciertas identidades tienen una penalización o van por un derrotero, mientras que el hecho de que yo, como todas mis compañeras de Getafe, hayamos estudiado Historia de España en un idioma que no es el castellano, se asuma como algo natural. Y creo que desde ahí pues lo que nos queda es hacer mucha memoria. O sea, yo diría que una forma muy buena de identidad y de asociarse al territorio es la memoria. Y en España quizá tenemos, o en el Estado español, tenemos la idea de memoria muy asociada al posfascismo, muy asociada a eventos políticos, a un sector ideológico. Pero quiero decir, cuando en Roma existía la damnatio memoriae, esa especie de derecho por el cual la memoria era borrada a decisión del Senado, cuando en Grecia Mnemósine, que es la madre de las musas, es la diosa de la memoria, cuando Blanca Varela desde Latinoamérica dice elemental es el canto de la memoria, creo que no están siendo izquierdistas españoles. Creo que la memoria es algo transversal, histórico, universal, que no nos atañe solo a este país, a este contexto histórico y a nuestro siglo XX y XXI, sino que hay que abrir ese concepto y entender que no es una cosa nuestra lo de importar y lo de darle valor a la memoria, sino que es algo que efectivamente trabaja en todos los ámbitos y que es esencial para leer esa tradición desde coordenadas distintas, ¿no? La ensayista Arantxa Urreta Vizcaya dice: «Tradizioa izan daiteke inspirazio iturria, baina ez bizilekoa eta inolare ez espetxea». La tradición puede ser fuente de inspiración, pero nunca cárcel y mucho menos morada. Por ejemplo, en Castilla es muy curioso, ¿no?, cómo, siendo el territorio donde durante más tiempo ha gobernado la extrema derecha y además ha tenido funciones en cultura con un señor como el consejero Santonja, se parece asimilar la cultura tradicional a los toros, pero no al uso del gallego en Villafranca del Bierzo o al uso del asturiano en Riaño. Eso es muy tradicional. Hace 300 años, en cualquier parte del Bierzo, en Ponferrada o en cualquier ciudad, lo que se hablaba era galego. Entonces, ¿qué estamos leyendo como tradición y cómo no? Pues para establecer esos límites, para ponerlos nuestros propios y hacerlos desde posiciones no hegemónicas, creo que la memoria. Y la memoria, además, entendiéndola como una herramienta y como un músculo que está muy abierto y que, de nuevo, no es ninguna excepción de España. La memoria es algo que durante los pueblos, durante la historia y en muchas ocasiones ha sido vital para entenderse como sociedad y, por supuesto, para trabajar desde lo público y desde la cultura. Pues ya estaría. Bueno, no sé, yo en realidad me apetecía darle espacio a Carmen. No sé si quieres como... O sea, por una cuestión de que Galaxia también trabajamos desde Madrid. Entonces, tengo la perspectiva como de lo que vemos y si quieres yo le doy, pero también si te apetece. Vale, muchas gracias, te lo agradezco. Vale, lo tomo. Yo creo que sí, quizá en las ciudades intermedias hay un vacío, hay una brecha generacional quizá un poco más grande, que quizá tiene que ver con esta narración de la tradición que muchas veces se ha hecho de una manera un poco rara y a los jóvenes no nos ha cuadrado. Pero sea por lo que sea, sí creo que en las ciudades intermedias hay eso, mayor brecha generacional y que es quizá uno de los retos que tenemos que afrontar, ¿no? El reconciliarnos un poco entre generaciones, vernos más unos a los otros. Y siento eso, que en muchos casos, como existe tanta emigración joven, ¿no?, a las ciudades, justo se va la juventud intermedia, ¿no? Entonces se quedan aquí los más jóvenes, los adolescentes, 18añeros, etc. Y los más mayores. Y en cambio, pues eso, la gente de 20 y pico a los 35 pues se va, luego quizá vuelven o lo que sea. Entonces es una brecha quizá cultural y simbólica, pero también material, o sea que de verdad esa pieza, ¿no?, entre medias pues está más ausente. Entonces, sí, yo creo que uno de los retos más grandes que tiene la juventud en este tipo de ciudades es relacionarse de otra manera con las instituciones, pero ahí también las instituciones tienen que poner un poco quizá más facilidades, etcétera, pero más en general es reducir un poco la brecha generacional.
Bueno, de hecho, es que pensaba, porque justo cuando antes exponías el proyecto de la Perdiz Roja en esta mañana, uno de los elementos que ponías mucho en valor sobre lo que hacíais era precisamente esta capacidad, pues, de crear unas nuevas identidades y de crear unos lazos afectivos en base a otras formas de representar unas tradiciones que ya eran existentes, y que me parece muy importante que desde el mismo territorio se produzcan estas narrativas, que no sea esta mirada, porque muchas veces cuando yo decía estas narrativas que aparecen con lógicas de ultraderecha sobre lo que es la España vaciada, son también muchas veces lógicas y relatos que nacen desde las capitales, otra vez desde Madrid y desde Barcelona. Y por eso me parece interesante que vosotros activamente proponéis este trabajo de repensar la identidad desde la idea misma de hablar de Castilla y no de Castilla-La Mancha o Castilla-León. Uh-huh. Sí, de hecho, eso es un poco rompedor, el hablar de Castilla en general. Nosotras, eso, lo que nos gustaría conseguir con todo esto a la larga es que, pues eso, que a cualquier chaval le parezca guay, le parezca cool, pues las sopas de ajo de su abuela o los bolillos que haga y que diga, joder, cómo me gusta esto, qué precioso es, ¿no? Y que no entienda que la tradición es ir a misa los domingos y todas estas cosas como más impuestas. Yo pienso, me ha gustado mucho la cita que has compartido, que la tradición tiene que ser, pues eso, un repositorio de saber y de disfrute también, y no una imposición, nunca algo que toca acatar, ¿no? Entonces creo que eso, que hay que darle una vuelta y repensarlo para que sea algo más disfrutable. Y ya. Yo vengo de una ciudad, Torlavega, si alguien es de Cantabria la conocerá, no sé si llamarla intermedia o incluso pequeña. Y ahora, expulsado un poco por la falta de oportunidades laborales y académicas, estoy en Getafe, en la periferia del centro. Entonces, me ha parecido como bastante curioso porque comentaba Mario, o sea, sí, joder, Comunidad de Madrid, estamos bien, pero no estamos tan bien como parece o como se piensa que parece, pero sí que se está mucho mejor. Porque yo que vengo de Torlavega, no hay oferta cultural, la oferta cultural es muy escasa, muy pequeña. Por ejemplo, te estoy llamando locamente, y no hablo de la canción de las grecas, hablo de una película que ha salido recientemente, que habla del movimiento LGTBI en Andalucía. Por ejemplo, esa película, yo nunca la hubiera podido llegar a ver en Torlavega. Y a mí esa película, la habré visto hace poco en Madrid, me ha ayudado mucho, me hubiese ayudado en su momento también para, en el proceso de desaceptarte, cuando ves o cuando entiendes que no encajas con tu entorno. Y estos espacios en las ciudades intermedias, creo que hay una hegemonía mucho más dura y mucho más áspera en las ciudades intermedias, en el mundo de la periferia. Es decir, yo creo que al final cuesta mucho más aceptarse a uno mismo cuando te sientes diferente, que no eres diferente, que al final eres uno más, pero siente mucho más aceptarse a uno misma cuando vienes de sitios de la periferia. Y yo creo que todo esto es un poco lo que hablaba también Carmen. Al final la cultura transforma, la cultura es una herramienta que te ayuda a entenderte a ti misma, que te ayuda a comprender la realidad en la que vives. Y a mí me parece muy preocupante que haya dos barreras para que la juventud acceda a la cultura. Uno, la barrera geográfica. Está clara que la oferta cultural ya no solo está en Madrid o en Barcelona, sino que, por ejemplo, yo que era pequeño, mi abuela era Valladolid, venía aquí. Yo tenía mucha envidia de que aquí hubiese teatro, había centros cívicos en los que mi prima aprendía lo que era, la boda de Lorca, pero eso en Torlavega siempre, no se me negó explícitamente, pero estaba negado. Entonces, al final, yo creo que esto ayudaba mucho. Y hay otra barrera muy clara, que es el nivel socioeconómico. Se está intentando solucionar, el Ministerio ha puesto una política pública bastante, bastante positiva, consideramos que es el bono cultural joven, que es ese, como, hay gente que lo ha vendido paguita, pero bueno, al final es democratizar el acceso, esos 400 euros a personas que cumplen 18 años este año, es decir, 2005 creo ya, pero aún así, políticas públicas que se implementan sin escuchar a la juventud, porque para ponernos en contexto, el bono cultural joven requiere un certificado electrónico, tener clave PIN para solicitarlo. La mayoría de las personas de 18 años no tienen clave PIN o tienen certificado electrónico. Y quien lo tiene es porque sus padres, sus madres o sus tutores, pues vienen de un nivel. Si yo tuve certificado electrónico a los 18 años, no es porque me lo enseñase en el colegio, es porque mi madre trabaja en la Administración de Justicia. Entonces, a veces hay estos errores en la implementación de políticas públicas que crean todavía un sesgo mayor. Y no sé, yo creo que hay que seguir reivindicando esta democratización de la cultura a nivel socioeconómico y a nivel geográfico. Quiero hacer un mini apunte porque, igual que ha dicho Alicia antes en la presentación, ahora siento que tengo como que explicar, porque yo soy de Valladolid, que al final es verdad que dentro de ser de Castilla es el máximo privilegio, digamos, ¿no? En cuanto pues esa oferta cultural, acceso a recursos, etc. Pero bueno, hablaba un poco en nombre de Castilla, ciudades intermedias que veo. Yo en realidad soy de Dueñas, Palencia, y al final es eso, te vas a Soria y es que es prácticamente imposible llegar hasta allí, ¿no? Entonces, bueno, simplemente matizar eso. O si es que en realidad creo que ayer salió mucho esta cosa de la diversidad territorial y que al final es como podemos hablar de territorios intermedios en genérico, pero bueno, es como
cada sitio es un mundo. Por responder así un poquito a las preguntas, es verdad que sobre los retos, por lo menos desde Galaxia, como que las cosas que más hemos detectado es que la programación, cuando es de y para jóvenes, implica la juventud y la juventud quiere participar. Cuando son propuestas que salen desde otros sitios, pues muchas veces no tienen que ver con nuestros intereses y ya está. O sea que también aquí hay una cuestión de contrata a gente joven y vendrá más gente joven y todo irá mejor. También aquí, en cuanto a las respuestas, está la cuestión de los recursos económicos, que ya bueno, pues ha salido, simplemente como dignificarlo. Creo que también, particularmente cuando se trata de gente joven, muchas veces lo que nos proponen es visibilidad, una supuesta puerta hacia la institución, no sé, o sea, creo que también como estás empezando la vida laboral hay una sensación complicada de entrada en este mundo y ahí también como que le diría, no sé si hay gente joven porque no veo con los focos, pero como también sentiros como con la confianza de escribirnos a veces y de decir como, oye, ¿cuánto se cobra por algo como esto? Porque es algo que no se sabe, es algo que no se publica y cuando empiezas no sabes cuánto facturar por las cosas, ¿no? Y por el tema de qué puede hacer la cultura y qué no, creo que es como la cultura sí nos puede ayudar a ilusionarnos, a crear esas redes de afectos, como decías antes desde La Perdiz. Pero también creo que no va a cumplir las funciones que tienen que cumplir las políticas públicas, ¿no? No, o sea, hay una cuestión muy clara de estrategia política a medio y largo plazo. Y también hay una cuestión de continuidad dentro de los propios proyectos, que no te basta con un apoyo de un mes o una colaboración de un día y que necesitas también que haya continuidad en ese sentido. Vamos ya con la última pregunta, pero como ya empezaremos la recta final y pensando ya, porque enseguida abriremos turno de preguntas, o sea, por lo tanto, y sintiéndoos ya interpelados para intervenir en breve. Nada, yo el último tema que quería plantearos era alrededor de una idea que se ha repetido mucho en relación con la juventud, que es esta idea de la lenta cancelación del futuro, es decir, el ocaso de estos imaginarios sociales y culturales emancipadores bajo el neoliberalismo, que creo que tiene mucho que ver con los temas que han ido saliendo de esta idea de que somos como pequeños empresarios de nosotros mismos, que debemos autogestionarnos, no solo porque seamos autónomos, sino porque se nos percibe como que desde nuestra educación hiperespecializada, los idiomas, aprender inglés, pues a ir a clases de música, todo es, en realidad no son aprendizajes, no es conocimiento, no es participar de un tejido cultural, sino que es una inversión en ti mismo para ganar una mayor empleabilidad en el futuro. Y hay como toda esta lógica dentro de este orden neoliberal. Y en cierto sentido, esta idea de la lenta cancelación del futuro tiene que ver con esto que se ha repetido muchas veces, de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, y más para una juventud que hoy es, pues, como quien dice, el sujeto del fin del mundo en un contexto de emergencia climática. Y por lo tanto, frente a todos estos relatos de incertidumbre sobre el presente, porque no es sobre el futuro, también es sobre el presente, y la falta de expectativas, pues emerge a veces esta figura del joven como doomer, como un joven postapocalíptico, de algún modo, que la única narrativa cultural dominante sobre la que se ve representado es la nostalgia y por lo tanto ya no hay esa mirada hacia el presente y hacia el futuro, sino solo hacia el pasado. Y quería preguntaros pues eso, ¿qué herramientas creéis que podemos tener para escapar de este estado de apatía, de acedia, de nihilismo que nos impide imaginar o renovar estos imaginarios culturales? Yo creo que tenemos un poco un obstáculo material al hilo de lo que se comentaba, ¿no? Dentro de la cultura, que muchas veces te quieren pagar pues eso, con visibilidad o dándote acceso a ciertos círculos, a ciertos espacios, como que eso fuera un pago en sí mismo. Creo que en realidad eso pasa en todos los sectores, no solo en el cultural, como que se está estafando a los jóvenes, se les está pagando mucho menos de lo que se les tiene que pagar solo a cambio de permitirles incorporarse al mundo laboral, ¿no? Como que entonces tenemos toda esa tensión encima y eso ocurre en las ciudades intermedias y las grandes también e incluso más. Entonces creo que tenemos como esa tensión material encima de que realmente nos están estafando un poco y lo notamos, entonces es complicado. Y luego además el tema de las redes sociales, que por un lado está fenomenal, ¿eh? Y yo siempre las defiendo y hablo de ellas como herramienta. La Perdiz Roja en parte también es un Instagram, o sea, vivimos mucho en y a través de Instagram y hemos conocido mucha gente en Instagram. Pero creo que el uso de redes sociales, el mal uso a veces, como que nos atomiza mucho, nos individualiza mucho. Y yo pienso que a lo mejor una salida o una manera, una fórmula que podemos emplear es desarrollar
identidades colectivas, redes de afecto, comunidades. Recuperar un poco ese sentido, sí, comunitario, sentirnos parte de grupos. Y eso, que para mí las identidades colectivas, el sentirse castellano o no, no es tanto una cosa de territorios, yo sí, tú no, yo en absoluto, sino simplemente es eso, como tener algo en común, compartir un universo simbólico con un grupo y disfrutarlo juntos. Yo creo que eso es una buena vía de escape que tenemos, pero la verdad es que el panorama está regular, estamos regular. Sí, sí. Yo sí que creo, sin embargo, y ahora ya no peco por madrileño, voy a pecar por ilusionado, pero yo diría que una especie de posible manera de afrontar este futuro en el que exactamente, lo decía Eudald, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, de Yayo Herrero, cuando nos dicen los cinco elementos, es más fácil pensarnos de vuelta a las cavernas, en unas cavernas marcianas, que pensarnos en otro contexto, en otra tesitura. Entonces, con todo eso y frente a todo ello, yo diría que la cultura lo que propone es alegría. Alegría que no sé si necesariamente tiene que cambiar las cosas, ¿eh? No estoy diciendo que sea del todo transformadora o transformadora a ciertos efectos. Pero sí que estoy diciendo que es una alegría que además la mencionaba hace unos días en el Festival Leña Antonio Gamoneda. Gamoneda tiene 92 años, poeta leonés, pero también me parecía muy interesante una cosa que decía antes Carmen, ¿no? Y es que cuando estamos hablando de cultura y territorio, hay que generar esos encuentros entre tú y los abuelos, o sea, que una generación se genera. Que muchas veces, claro que queremos hablar desde la juventud, claro que queremos las propuestas jóvenes hechas por gente joven, claro que queremos estar bien remuneradas, pero ojo, ¿no? O sea, no estamos tapando los oídos a otros mensajes, a otros discursos, necesitamos generar lo que es una generación y hacerlo de forma propia, ¿no? Entonces, tomando esa palabra de Gamoneda, lo que él decía a sus 92 años era la necesidad de la alegría. Y yo me inspiraría por ahí, porque la cultura sí que tiene ese talante propositivo de otras realidades, de otros relatos, de otros métodos de expresión, incluso de reconversión de lo que ya es, de reconversión del lenguaje que ya es, ¿no? Hablamos de redes sociales. ¿Cómo puede ser algo que se llame redes y que nos aleje? Estamos hablando de tejido, de una cosa que conecta entre sí. Bueno, pues frente a ese no diccionario, la cultura sí que puede darle la vuelta, coger el envés, coger el reverso y preguntarse, decirse las cosas de otra forma. Para mí, por ejemplo, muy sintomática una frase de Guadalupe Grande que decía, la poesía es una derrota necesaria. Cuando escucha eso, como, ala, pues ya está. Pero es que esa derrota se puede leer, como la leeríamos frecuentemente todas, ¿no? Como algo por lo que apesadumbrarse, algo en lo que hemos fallado, es decir, un fracaso, que lo hemos mencionado aquí antes, pero es que la derrota en el siglo XVII para Sebastián de Covarrubias, en el diccionario de autoridades, es el derrotero, es decir, el camino que siguen los barcos, ¿no? Con este ejemplo de cómo la derrota puede ser, sí, un fracaso, pero la derrota puede estar refiriéndose perfectamente a un derrotero, es decir, a un camino, a un tránsito, a un emprender viaje, pues creo que tenemos ese binomio que nos propone la cultura, que es frente a un mundo, nos están dando unos diccionarios muy pequeños, unas realidades muy acotadas y unos márgenes de pensamiento bastante limitados, proponer, sin expectativas, de verdad, sinceramente, de trascender más allá, pero proponer, y creo que ya es bastante, otra posibilidad, otra forma de ver las cosas. Y en eso pues estamos. Y eso creo que comporta bastante alegría, necesidad de redes afectivas, de encuentros, es decir, de poder mirar las cosas de alguna forma un poco menos triste. Y con esto ya bastante estaremos haciendo, ¿no? Bueno, creo que esto de la alegría, no sé, creo que las personas que hemos vivido cualquier tipo de proceso cultural podemos empatizar con ello, que hace que el mundo efectivamente sea un poco más amable en todo este contexto. Iba a decir posapocalíptico, o sea, yo ya ha ocurrido. Hablabas de la nostalgia. Yo, igual más que nostalgia, tengo la sensación de que lo que ha ocurrido es que ya estamos cansadas, hartas, y que igual como respuesta también está el seguir apoyando perspectivas críticas, porque desde la crítica, desde la tensión, desde las derrotas, también se están abriendo muchos caminos. Y efectivamente, o sea, ya hemos visto que el modelo en el que estamos no funciona, ¿no? O sea, creo que ya está. Ya.
ya fue. Entonces, desde ahí es como, vale, ¿qué queremos construir? Pues podemos hacerlo juntas y creo que aquí la cultura efectivamente se está mostrando como una de las herramientas más clave. Además, estoy pensando en el momento pandemia, que de repente fue como la cultura es lo que nos mantiene vivas en casa, conectadas. Parece que ese momento ha quedado ya muy lejos, pero en realidad no tanto. Y si en ese momento la cultura tenía esa importancia porque es finalmente algo que nos alimenta el alma, pues en este contexto, no sé, creo que apostar por ello es una decisión sabia. Y en cuanto a cómo organizarla, creo que la intergeneracionalidad, como decías, es, bueno, creo que es algo que estamos repitiendo todos, ¿no? Que parece siempre que cuando hablamos de juventud es porque queremos llegar nosotros y que las otras personas se vayan, y es como no. Lo que queremos es que en espacios de pensamiento, en espacios de producción, en espacios de programación, haya un equilibrio de edades. No queremos ser la persona rara por ser menor de 35 y entrar en un espacio como este. No, nada más. Sí, o sea, yo creo que, bueno, yo no. El Consejo cree que sí que hay un marco, está habiendo un marco últimamente, los medios de comunicación, como que se está intentando imponer un relato de que como que hay un conflicto entre personas mayores y personas jóvenes, principalmente con el tema de las pensiones, con el tema de la jubilación, y no, yo quiero tener jubilación, pero también quiero que mis padres, mi madre tenga una jubilación. No es un conflicto. Yo también quiero, entonces se está imponiendo este rato como de que hay un conflicto, de que no, y al revés, creemos que se puede cooperar, estamos cooperando en el ámbito cultural, en el ámbito económico, en el ámbito social. Entonces hay que cambiar un poco el relato y eso es un poco, creo que lo que viene a hacer un poco la juventud. Al final la juventud viene a, igual nos quejamos mucho, pero también venimos a crear un mundo, a crear una España, a crear una Castilla, a crear un Valladolid más feminista, más ecologista, más comprometido con la diversidad étnico-racial, más comprometido con la diversidad LGTBIQ+. Es decir, creemos que al final la juventud también está un poco transformando este mundo en algo más alegre, esperemos. Pues bueno, si os parece, pasamos ya al turno de las preguntas y mientras levantáis manos, no puedo dejar de mencionar que ya que Iris decía lo de percibirte como postapocalíptico y que Mario decía, citabas a Yayo Herrero con la idea de vivir en Marte en relación aquí, justamente Yayo Herrero tiene una frase pensando que dice que percibir la emergencia climática desde la idea del colapso es profundamente antropocéntrico y un poco colonialista en el sentido de que bueno, ya hay vidas colapsadas en todo el mundo, no es algo que vendrá, es decir, es una forma muy limitada de pensar el colapso, por lo tanto, completamente de acuerdo. No veo absolutamente nada. Sí, ahí abajo hay una pregunta y no sé si alguna más. Aquí hay dos. Si os parece, las recogemos todas y vais contestando. Sí. Y si hay alguna más también, porque no veo. Ahí arriba del todo veo tres, cuatro. Bueno. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias a vosotras por dar este espacio, ¿no? Lo que ha dicho Iris, ¿no? Que estamos un poco rebu todas, pero aquí estamos un poco dando la imagen. Yo mi pregunta es lo que has mencionado tú antes, Iris, que es un tema que a mí me preocupa, ¿no? Yo como persona también joven, dentro de ese rango de 18 a 35, evidentemente yo miro a... como persona joven que tiene todos estos problemas de emancipación, ¿no? Las grandes promesas, ¿no? Somos aquella generación que está sobrecualificada, aquí estoy yo con una carrera, un máster tal y cual y trabajando en el McDonald's, es un poco lo que estamos viendo todos, da igual la ciudad o donde vivamos. Y no puedo evitar mirar a los que están delante de mí, es decir, mis padres, personas adultas, digamos que esa dicotomía entre luchar contra ellas y un poco también llegar a un acuerdo. Pero no puedo evitar pensar en las personas que están detrás de nosotros. Es decir, si estamos hablando de ese nicho de 18-35, no puedo evitar pensar que yo en algún momento también tendré más de 35 y detrás de mí vienen gente. Entonces, mi pregunta que quería haceros a vosotras, que como queráis vosotros responder, es ¿qué trato deberíamos tener para estos jóvenes que vienen detrás de nosotros? Porque ahora mismo se habla muchísimo de esta cultura de la pornografía, de esta falta de empatía que están comenzando a tener los jóvenes de 8 años, quizás están consumiendo este tipo de contenidos, y es que cosas como la empatía no la están desarrollando.
Me gustaría saber qué opináis sobre este nicho que existe, que vienen detrás de nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Centrarnos en luchar contra los que están delante de nosotros? ¿Dejarles un poco, porque no creo que tengamos que dejar, evidentemente, abandonado, no hay que dejar a nadie atrás? ¿Pero qué opináis al respecto de todas estas generaciones que vienen detrás de nosotros y se van a encontrar con, a saber, qué estaré, tanto en el ámbito cultural, ¿no?, como en el ámbito afectivo? Muchas gracias. Vale. Y, bueno, perdón que no lo digo por ti, pero como vamos muy presionados de tiempo, por favor, sed muy, muy cortos, porque tenemos como 6 minutos para recoger preguntas y responder. O sea que, por favor. Vale, yo entonces voy a tardar muy poco porque es parecido a lo que te quería decir. Lo único que voy a tardar muy poco es que tengas a dispositivo si queremos luego continuar la charla. Lo único que como joven os pido que dejemos un poco también el discurso este de precariedad, condiciones materiales, porque por lo que me han comentado en la presentación de antes, toda la gente que estamos aquí vivimos lo mismo, tengamos 30, 40, 50 o 20. Entonces me refiero a lo de la queja, la acepto, formo parte del sector cultural, tengo 23 años y soy precaria, 100%, pero fin. Mi pregunta es, contestando a lo que ha dicho Carmen, es ¿cómo pensáis y cuál es vuestra opinión respecto al valor de la cultura? Que os lo han preguntado, pero bueno, para volver a repetirlo, para así poder comunicárselo a la gente. Porque mi otra pregunta es, ¿cuántos amigos de verdad tenéis que vayan a la cultura, entiendan la cultura como un valor necesario en la sociedad? Y esto me lo podéis contestar ya, muchos, pocos... Podéis decirlo en alto, que tenéis micro. Muchos amigos que vayan a las cosas culturales y que piensen que de verdad es necesario para la sociedad, ¿sí o no? No, no tanto. Yo, vale, entonces, ¿cómo lo comunicamos? Oye, yo sí. Yo también, sí. Bueno, perdón. Nada, yo estoy en el límite, porque estoy con los 35, así que ya no sé si es para hablar o no, pero entonces voy a hablar como productora cultural de la educación formal, que también lo somos, ¿no? Entonces, trabajo con adolescentes. La pregunta que os traslado es cómo yo, desde el espacio educativo formal, hago para despertar la sensibilidad o la afección por la cultura. En concreto por la cultura contemporánea. Evidentemente hay muchas definiciones de cultura y se pueden meter muchas cosas ahí, ¿eh? Que puedo hablar de tecno en clase, pero también me miran raro, entonces no sé muy bien cómo hacerlo. Gracias. No, es que creo que hay una última, sí. Muy rápido y tendréis. Hola, voy a decir una cosa tal vez no muy popular, pero en estos 2 días estamos escuchando muchísimo este discurso de que estamos en sociedades apocalípticas, que estamos súper mal, y estamos aquí 2 días hablando, permitiéndonos poder hablar de cultura. O sea, para mí esto es un privilegio, de verdad. Yo me siento un privilegiado. Seguramente, yo crecí en el tercer mundo y estoy en el sitio más pobre de Italia, pero tengo el privilegio de trabajar en el ámbito cultural. Y siento que este pesimismo, decir que todo siempre está tan mal, a veces no nos permite actuar, ¿no? Entonces, sí, no estoy diciendo que seguramente cada persona tiene su viaje y seguramente está mal, pero yo de verdad no siento que estoy viviendo en este momento en el apocalipsis, ahora mismo en Valladolid. No siento que estoy tan mal y me choca un poco este discurso tan terrible cuando mi abuela emigrante, que no pudo ir a la escuela, y tuvo que emigrar a los 17 años, igual está muy feliz, o sea, está feliz de poder actuar, ¿no? De hacer cosas. Y sobre esto, creo que la juventud, lo que puede hacer con cultura, hoy en día en Europa, una cosa maravillosa que podemos, es trabajar de cultura, no transformarla en nuestro trabajo, ¿no? Y no dejarla en un hobby, no dejarla en un pasatiempo, porque también hay que hablar de eso, ¿no? De la cultura como industria, de que puede generar empleo y puede eso satisfacer las necesidades que tenemos de precariedad, ¿no? De los problemas que hay. Yo actualmente tengo el privilegio de trabajar en cultura y vivo de eso, pero eso, creo que habría que hablar también de eso, de las posibilidades que tiene la cultura para acceder a trabajos, ¿no? Eso es. O sea, claro que somos privilegiadas. Somos privilegiadas porque yo estoy aquí y no estoy en un hospital, en la Franja de Gaza, he sido bombardeado.
pero sí que estamos viviendo en una situación de una crisis ambiental, estamos viendo el colapso ambiental del mundo y probablemente tendremos una esperanza de vida que no va a seguir subiendo, sino va a seguir disminuyendo. Tenemos que entender a la sociedad en su contexto, yo soy yo y mis circunstancias, es decir, yo soy yo y mi precariedad vinculada. Claro que no, la juventud no se queda en que la juventud es precaria, pero si quitamos la palabra precariedad de juventud no estamos entendiendo lo que es juventud, porque juventud significa que yo no me puedo emancipar, pero mi madre y mi padre con mi edad sí se podían haber llegado a emancipar. Significa que voy a tener unas expectativas laborales mucho peores que mis padres. Significa que, como comentaba Carmen, igual a mí me pagan en experiencia, en un certificado de competencias, en reconocimiento o en una publicación en LinkedIn. No, yo creo que se me pague con una nómina como todo el mundo y una nómina cotizando en la seguridad social. Entonces, tenemos que entender eso. Se hablaba por ahí también de las nuevas adicciones, las TICs, tal. Igual la juventud o las... O también lo que comentaba Mario antes, la juventud no es un concepto homogéneo. Es decir, la juventud está a los 30 años, entonces está la gente a partir de los 22 años que ya ha superado el sistema universitario o sistema... O, bueno, perdón porque soy de universidad, pero de grandes medios o de lo que sea, pero también está la juventud más pequeña. ¿Por qué la juventud ahora no tiene tanta empatía? ¿Por qué tal? Igual no es por, no hay una relación causal que sea con las nuevas tecnologías. Igual es por un fallo sistémico del sistema educativo en España. Igual es por los ratios en las escuelas. Igual es por la falta de inversión en la educación pública. Entonces, no hagamos como esa relación causal que no está demostrada. Y también reivindicar que las nuevas tecnologías y la juventud le interesan. Es decir, por ejemplo, el Prado donde está triunfando ahora mismo es su cuenta de TikTok. La cuenta de TikTok del Prado tiene más seguidores que cualquier museo a nivel mundial. Es decir, igual son los formatos, igual es que consideramos la cultura como un vídeo de YouTube de 40 minutos. Lo que tenemos que hacer es crear un vídeo corto de Reels de 2 minutos. Entonces, reivindiquemos eso y, sobre todo, por favor, reivindiquemos la situación crónica y peligrosa que está viviendo la juventud de España, hasta una situación actual peligrosísima. Y después nos llevaremos las manos a la cabeza. Muchísimas gracias a todas por las preguntas. Creo que efectivamente, y reitero lo que comentaba Germán, estamos en un privilegio muy grande, pero que quizá vivimos en un tiempo que nos permite pensar poco fuera de este pequeño reducto que es el presente. Es decir, que nos permite con muy poquita frecuencia ir al pasado y rememorar, como has hecho tú, historias de nuestras antepasadas, de gente exiliada, de represiones, de dictaduras en este país, de desapariciones, de asesinatos, y que tampoco nos da mucha puerta a mirar el futuro y pensarlo, a no ser que sea en esos términos que ya vienen preestablecidos. Entonces, muchas veces, además de que ahora mismo físicamente claro que hay un privilegio, también para pensar en la situación actual tenemos que abrir un poco esa puerta de los tiempos tan enclaustrada y el presente contextualizarlo en un pasado y tener siempre esa visión de futuro, ¿no? Esas esperanzas de vida que van a acortarse, esos grados que van a subir, toda la preocupación por una crisis climática que ya está siendo y estamos a 17 de octubre y hemos tenido el primer día de otoño, creo, medio normal. Luego, me parece muy interesante... Perdón, Mario, que nos harán blackout en un minuto. Okay, o sea, vale, si queréis pues repetiros una intervención, dos rápido, sí, sí, sí. Y si no, continuamos ahora. Claro. Vale, pues que... A ver, solo decir que hacia atrás, si miramos a nuestros mayores, efectivamente podemos hablar de que efectivamente somos unos privilegiados y hemos ganado muchas cosas, pero creo que eso no es incompatible con las vulnerabilidades y que justamente creo que lo que hemos intentado mostrar en toda esta mesa es justamente que hay muchos grises y que el espacio del conflicto, del debate, es justamente un espacio desde el que se puede seguir construyendo. Y si miramos hacia adelante, hacia esas generaciones que están viniendo, efectivamente hay una serie de retos que hemos otra vez puesto encima de la mesa. Pero también me sale aquí decir que creo que ahí está el papel de estas personas que bueno, pues cumpliremos los 30 y los 35 y que nos tocará a nosotras abrir esa puerta. Entonces creo que en ningún caso es en vano como ese intento de abrir puertas que estamos llevando a cabo ahora mismo porque es algo que vamos a tener que replicar con las siguientes generaciones. Vale, termino muy rápido, no me va a dar tiempo a responder a todo. Yo quiero romper una lanza en favor de los niños de 8 años y de las generaciones más pequeñas. Realmente, por favor. Realmente son menos empáticos y más... Es que, decir, no lo sé, ¿eh? Tampoco afirmo lo contrario, pero creo que es un poco caer en lo de siempre, en criticar a los jóvenes, en lo que sí, nos bueno. han hecho, en hablar de que estamos fatal y no valemos para nada y tenemos el cerebro lleno de serrín. Yo, el contacto que tengo con gente más pequeña... Les admiro mogollón, me gusta mucho su visión. Pienso que son más feministas, más ecologistas, más inclusivas, son súper creativos. Y yo les aplaudo y doy círculos alrededor porque me encanta verlo. Entonces pienso que tenemos que tener esa actitud con ellos.
celebrarles y dejarles, y creo que sí son, es decir, TikTok, por ejemplo, más allá del Prado, tal, pienso que en TikTok se habla mucho de salud mental, se visibilizan muchas situaciones, entonces siento esto, no quería dejarlo pasar, lo de los niños de 8 años. Y respondiendo a la profe, creo que para meter cultura siempre hay que hacerlo a través de la diversión, de cosas que les emocionen. Sea tecno, incluso puede ser tecno, desde luego, o canciones de ahora, de Quevedo, que les gusten, o cualquier cosa, pero cosas que les emocionen y a través de esa trampa, de ese anzuelo, de la emoción y de la diversión, ir haciéndolo. Nosotras por eso hacemos fiestas en castillos, aparte de que porque nos guste, un poco para atrapar a toda esa gente que no clica en los artículos y no los lee. Y tampoco pasa nada, también es cultura una fiesta. Pues bueno, muchísimas gracias por la generosidad en las respuestas y disculpad las prisas, pero...